Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a Jorge 2D, el canal sobre arte y videojuegos. Yo soy Jorge y hoy vamos a dibujar un poquito o plantear el boceto de página de nuestro proyecto para Altar Mutante. Estamos haciendo una historia de 4 páginas para este fanzine, del que ya he hablado varias veces en el canal. Podéis buscar aquí abajo pues el resto de vídeos. Y hoy vamos a plantear pues un poquito el armazón sobre el que vamos a trabajar en la página, ¿vale? El armazón principal. Entonces, no es que no vamos a hacer un dibujo súper detallado, sino que vamos a ir enmarcando las diferentes viñetas e ir colocando todo para poder hacer el dibujo final. Y esto es una cosa en la que a veces se falla bastante cuando eres principiante, ¿no? Que empiezas a dibujar viñeta por viñeta hasta acabarla. Y yo siempre creo que es más recomendable siempre plantear la página entera y luego empezar a dibujar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es coger nuestro storyboard, ¿vale? Vamos a ver. Siempre da un poco de... es como una pereza extraña. Después de charlar un rato con la gente de Twitch, que los tenéis aquí en el chat y tal, están aquí acompañando. Siempre una sensación extraña como de... ¡buah! La verdad es que no me apetece dibujar, me apetecía quedarme charlando un rato. Venga, vamos allá. A ver, aquí teníamos nuestros bocetos. ¿Os acordáis que estuvimos haciendo las versiones de cada página, etcétera, etcétera? Bueno. Ahora mismo... Exacto, íbamos a coger esta de aquí. Épala. La pillamos. Esto es una cosa que solo la puedes hacer en el digital y mirad qué bien nos viene. La pegamos y la transformamos. Intentamos ajustarla, ¿vale? Que como veis, no va a entrar ni de coña. Pero nosotros la ajustamos lo que podamos. Estoy pensando también en hacer alguna página a sangre. A sangre significa hacerlas... Bueno... Hacer la página pegada al borde, ¿no? No la página entera, pero sí alguna viñeta. En cómic, a veces, como podéis ver aquí, os lo voy a enseñar. A veces hacemos viñetas que van a sangre, como esta de aquí, esta primera viñeta que veis aquí arriba, que van a sangre porque implica mayor amplitud. A nivel narrativo, ayuda a que el espectador pueda intentar imaginarse lo que hay si gira la cabeza, si intenta mirar más allá, ¿no? Entonces nos sirve para dar sensación de amplitud. Y luego tenemos estas otras viñetas de más abajo, que veis, que ya están acotadas, que dan sensación de menor amplitud, de que ya está, de que solo mires a donde te ordenamos que mires, ¿no? Es un poco esa sensación la que se busca. Entonces es posible que empiece con una viñeta de amplitud. Vale. Vamos a coger esto, le bajamos la opacidad. Mirad, creo que lo voy a abrir en Photoshop primero. Porque no me apaño con la regla del Clip Studio, ¿vale? Lo abrimos así, esto lo cerramos. Esto lo vamos a dejar abierto, ¿eh? No pasa nada. Y lo vamos a trabajar un poco en Photoshop, pero lo que es el dibujo, cuando dibuje de verdad, voy a trabajar en Clip Studio, que es más, me resulta más preciso que el Photoshop. A ver. Bocetos. Plantilla. Aquí estamos. Bien, aquí tenemos el dibujín. Y... Oh, qué raro. Yo había hecho... Había hecho unas marcas de sangre. O sea, unas guías. Bueno, pues... ¿Veis que tengo una regla aquí arriba, no? Bueno. Pues el tamaño oficial de la página de Altar Mutante, creo recordar que era 25... No, vamos a ver. El tamaño oficial de la página es 15x23, pero las páginas que van a sangre me dijeron que puedo hacerlas a 16x24, es decir, medio centímetro por cada lado extra. Entonces yo lo que quiero es marcar aquí con las guías de Photoshop ese medio centímetro a cada lado para tenerlo como referencia, ¿vale?
Y uno más. Este es el trabajo previo tedioso que yo siempre hago cuando preparo una página, ¿vale? Me resulta tedioso, pero a la vez, una vez estemos trabajando, nos va a resultar altamente cómodo poder disponer de él, ¿vale? Bien, ahora, ese medio centímetro es el medio centímetro extra que tenemos a cada lado. Pero además de eso, tenemos que marcar los márgenes de página. Y los márgenes de página, yo habitualmente dejo un centímetro, ¿vale? Entonces, vamos a meter un centímetro extra, que sería acercarnos... Vamos a ver. Bueno, esto está regulero, ¿eh? Vale. Acercarnos al 1,5. Así que vamos allá. Ahí. Os puede parecer un lío, pero ¿veis esta línea de aquí? Esto de aquí. Hasta aquí va a llegar la viñeta. Y las viñetas a sangre van a llegar hasta aquí. Hasta el borde. Vale, así respetamos los márgenes. Es importante que los márgenes estén respetados porque si no, las calles del cómic no quedan raras, ¿no? Fijaos, aquí en este cómic de Moebius... ahí lo veis, ¿no? ¿Veis el margen que deja? Pues a eso me refiero. Dejar ese margen. De hecho, Moebius en este cómic no utiliza viñetas a sangre, sino que siempre deja, si os fijáis, siempre deja un margen bastante amplio, ¿vale? Yo no suelo dejar un margen demasiado amplio. Igual me planteo dejar un poco más de margen. Habitualmente dejo un centímetro, ¿vale? Pero bueno, ya veremos qué hago. Venga, vamos a seguir por aquí. Y... un centímetro... No, eso es un centímetro. Ah, me cago en la leche. A ver si... lo voy a estar haciendo mal. Espera. Sí. Lo estaba haciendo mal, amigos. Es medio centímetro. Y aquí sería 1,5. También lo hice mal al otro lado, así que lo voy a corregir. Medio centímetro. Y 1,5. Y lo mismo aquí. Medio. Y 1,5. Ahora sí. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo. Vamos, debería ser. Ahora tengo dudas de si lo estoy... No, es que me marca diferente. Cago en la leche. A ver. Me estoy liando un montón con estos temas. A ver, se supone que esto mide de centímetros 16 de ancho. Que aquí están los 16. Joder, pues medio centímetro y un centímetro. Es que se me hace poco. O sea, se me hace que eso no es un centímetro. Que es bastante menos. No lo sé. No me esperaba tener ahí confusión con este tema tan básico. Venga, vamos a ver. Voy a pegar una página encima de las que ya hice. A ver qué pasa con los márgenes. Ah, bueno, pero están a 600 puntos estas. Ah, no, no está a 600 puntos, venga. Oye, pues igual cojo y... y no me rayo. Y utilizo esta, ¿eh? De referencia y punto, ¿eh?
En esta dejé bastante. ¿Veis? Sí, hay algo que está mal, ¿eh? Venga, pues vamos a devolver las guías a su sitio y nos vamos a guiar solo por estas. Ah, vale, ya sé lo que pasaba. Esto no está en centímetros. Me parece a mí, ¿eh? Porque esto sí es un centímetro. Y entonces... Estos son... Esto es medio centímetro. O no, es otro centímetro. No lo sé. Venga, pero me da igual. Voy a seguir Épala. Voy a seguir esta norma y no me voy a rayar, porque, oye, tampoco vamos a estar aquí todo el día midiendo las guías o tal. Lo bueno de haber trabajado ya. ¿Os podéis creer que me confundo con estas movidas? También esa falta de práctica, ¿eh? Hace mogollón que no hago... Que no hago un cómic. Y se nota, ¿eh? Yo os digo si se nota. Bueno, venga. Ahí está. Entonces ahora la mancha... La mancha le llamamos a esto. La vamos a adecuar a las medidas. Y como veis, la proporción no es exacta. Pero... Aquí vamos a hacer ahí un Photoshop majo. Esto lo bajamos. Esto también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer un boceto muy sencillo, muy muy sencillito. A ver si pillo un lápiz. Esto puede ser un lápiz. Bueno, vamos a ver si es un lápiz. A ver el otro, ¿qué tal es? Un HB. Esto no es HB ni de coña. Venga, este se parece más a un lápiz. Bien, vamos a ir marcando viñetas, ¿vale? ¿Veis cómo la guía me dirige el trazo? Este trazo que estoy haciendo no es un trazo definitivo, ¿vale? No es la idea que sea definitivo. Simplemente estoy marcando de una manera muy elemental. Bueno, ya tenemos el problema de siempre con Photoshop. ¿Veis este bug? No me deja hacer nada. Y tengo que reiniciar. Creo que es un bug que tiene que ver con mi procesador, con los Ryzen. Que no funciona bien con los procesadores Ryzen, el tema este. Bueno, la idea es esta. Haríamos aquí... Epa. Tres viñetas. Serían estas dos del mismo tamaño. Y la del medio un poquito más ancha. Para darle un poquito de simetría y darle un rollito más... Bueno. Más profesional, así que quede visualmente más compacto todo. ¿Sabéis? Esta posiblemente la ampliemos. Así que voy a hacer esto. Y esta de aquí, como nos quedó muy achaparrada, la vamos a ampliar. De hecho, hasta aquí. Epa. Y estas terminarían así. Esos movimientos raros es por la guía que provoca ese efecto. Ideal sería probablemente que estas dos viñetas fueran del mismo tamaño, ¿eh? Pero no sé aún. Bueno, así se vería. ¿Veis? Más o menos. Ahora,
Importante, las calles. Yo las calles siempre hago que sean alrededor de 4 milímetros de separación entre viñetas. Las calles es el espacio intermedio que hay entre viñetas, ¿vale? Entonces yo habitualmente hago 4 milímetros. Hay gente que hace mucho más ancho, hay gente que no hace calles, que simplemente hace el contorno de las viñetas muy gordo, etc. Hay para todos los gustos, ¿eh? Entonces ahora nos vamos a dedicar a las calles, pero voy a hacer una paradita para leer lo que habéis estado diciendo hasta ahora. Vamos a ver. Dice The Boy. Bueno, tenemos a The Boy Bison que acaba de llegar. y The Boy decía Kaijus y Robots, Praise de Sapo. Y dice, al final Jorge... al final veo haciendo a Jorge un charlando, no sé si con camión o qué. Que sepáis que los directos del camión... Bueno, directos no, pero lo de charlar y camión... yo fui de los primeros en Complejo Landa en hacerlo. Cuando hacía Jorge sobre ruedas. Lo que pasa es que no era en directo. Luego Víctor cogió el formato y le dio el verdadero rollo molón al formato del camión. O sea, tuvo la idea del siglo, que es... Que a mí me parece una idea cojonuda. Lo de hacer un directo y charlar con la gente en directo, ¿no? Creo que es un formato muy, muy guay. Lo de usar el camión para eso y tal. Como formato comunicativo, ¿eh? Me parece muy guay. Así que... eso, pues no sé si haría lo mismo, porque eso ya lo hace Víctor, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor algún directo lo hago en el camión, pero no con la asiduidad que lo hace Víctor, que para eso lo hace él mucho mejor que yo. Y dice Sakura, ya ves cómo es esto, cuando la charla se pone interesante no hay nada que hacer. Pues sí. Y Divo dice, por cierto, hablando de páginas, ¿qué tal va la página web? Algunos están... deseando enviarte sus trabajos. Bueno, no sería una página web, sería un email. Y todavía, honestamente, no lo he tocado. No lo he tocado. A lo mejor, estoy pensando en otras opciones, ¿eh? A lo mejor podemos hacernos un pequeño Discord para eso. Específicamente para eso. Porque Discord aloja las imágenes y quedan ahí guardadas. Entonces, pues puede ser una buena opción. Estoy planteando esa opción porque el email igual es un poco más tortuoso. Y además en el Discord lo vería todo el mundo que se metiera, ¿no? Así que igual hacemos eso, ¿eh? Nos montamos un Discord. Pero tengo que mirarlo, es que tengo muchísimos frentes abiertos ahora mismo. Perdonad. Y dice Miguel, un charlando con Jorge estaría guay. Es la sección de Víctor que más me gusta. Yo creo que es la sección de Víctor que más éxito tiene, ¿eh? Charlando con los oyentes. Los que no sepáis quién es Víctor, pues es mi hermano del canal Víctor Develops, que lo podéis encontrar aquí abajo, recomendado en Twitch. En YouTube creo que no lo tengo, pero a ver si encuentro la manera de ponerlo también en recomendaciones. ¿Y qué más? Decía D-Boy que veía las reglas raro y dice, demasiada B en ese HB, dice Desmarqueño. Sí, ese lápiz no era HB ni de coña. Y D-Boy dice, ah, tampoco me iba bien... Y tengo Intel, desde la versión 21 se van corrigiendo con una serie de errores. Yo tengo la 22.2. Es que Photoshop, joder, con lo que vale, podía no fallar, ¿sabéis? Clip Studio no me falla nunca. Y me lo compré y pagué una sola vez. O sea que, joder, yo imagino que es complicado, porque los procesadores de ahora funcionan diferente, etcétera, etcétera, pero bueno. Dice Divo, y eso suena en un futuro a demanda. Espero que no pase como con Facebook. Bueno. Venga, vamos a seguir. Entonces, tenemos esto. Veréis, aquí tenemos dos planos bastante gordos. Vamos a volver a abrir aquí. No sé qué hacer. ¿Sabéis qué? Es que me estoy dando cuenta de una cosa. No me gusta que se repitan estas dos. Igual las cambiamos, ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a hacer esto. Voy a bajar un poquito esto. Y
Ampliamos un poquito esta. Que es el encabezado. Tiene que ser tocha. Pero no. Pero sin pasarnos. Bueno, venga, no. Y luego, estas dos. Más anchas. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí, porque quiero que sean iguales esas dos. Vale. ¿Y estas dos miden lo mismo? Yo creo que no. Coño, pues... No, no. Vale. Pues vamos a hacer que midan lo mismo. Bueno, ahí no hay 4 centímetros, milímetros, ni de coña, ¿eh? Hay mucho más. Pero vamos a seguir una táctica para los 4 milímetros. A ver, ¿estas reglas en qué tamaño están? Me cago en la leche. Vamos a ver. No. Ahí. Ah, mira, si tengo aquí el milímetros. 4 milímetros. Joder, 4,1. No puede ser. Venga, otra vez. 4 milímetros. Ahí. Estos son 4 milímetros. Hostia, pues sí que es verdad. Sí que es verdad que esto eran centímetros. Joder, es que me he hecho un lío. Bueno, mirad. Voy a coger y hacer lo siguiente. Voy a rellenar esta cosa de color rojo. Y la voy a copiar al lado. Y la voy a poner en... Es que esto me es mucho más cómodo. Mucho, mucho, mucho más cómodo. Que ponerme a medir a mano. Porque ahora... Cojo esto. Voy a duplicar esta capa. Estos son truquitos, ¿vale? Truquitos porque no me gusta contar. Odio las matemáticas. Así que, como no me gusta contar, me hago esto. Me voy a hacer... ¡Epa! Eso sí que no. Me voy a hacer mi sistema. Lo que hacen algunos para no trabajar. Pues esto se hace. No. Con el shift. ¿Veis? Ahora hago esto. Hago esto también. Y... Ahora esto de aquí. Épala. Lo vamos a borrar. Ah, vale. Vale, ahora vamos a intentar colocarlo así a ojímetro. En la mitad. Y ya está. ¿Veis? Ya tenemos trazadas las calles. Entonces, a partir de aquí, hacemos una selección. Y... Voy a borrar esto. Y aquí borramos. Invertimos la selección. Y con el lápiz. No. Ahí. Hacemos así. No me importa que no sea exacto, que no sea totalmente preciso, porque estas líneas van a ser bastante gordas, ¿eh? Las viñetas. Yo siempre las suelo hacer con un trazo tirando gordito. Entonces, no me importa que no sea 100% preciso. Además, me gusta que se note a veces que está hecho a mano, ¿sabéis?
Porque creo que le da un toque. Esta goma me pone nervioso. Vamos, exacto, con una goma. Bien. Cuando dibujas a lápiz, tener una goma dura es como un poco... poco rollo. Pues estos son lo que os decía, las cosas que hago para no tener que currar. Venga, pues hago así. Luego lo vais a ver que quedan pochos. Pero yo luego esto, en el Clip Studio, que tengo una herramienta de regla mucho más cómoda de usar que la de Photoshop, ya voy a hacerlas como Dios manda, ¿sabéis? Yo es que no me sé los programas completos, ni mucho menos. Me sé 4 o 5 cosas de cada programa y las utilizo pues como sé. Seguramente lleguéis muchos en YouTube cuando veis esto o en Twitch ahora mismo y digáis, pero si eso lo puedes hacer con esta herramienta que no sé qué. Bueno, pues no lo sé. Yo lo hago así. Y me funciona. Probablemente se pueda hacer en menos pasos de los que estoy haciendo yo y mucho más eficiente y mucho mejor y más limpio y todo eso. Pero bueno, a mí me funciona esta opción, así que tampoco me voy a rayar. Vale. Ahora, boceto. Y boceto 2. Ahí lo tenéis. Ya tenemos más o menos medidas cómo van a ser nuestras viñetas, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, llega bocetar, pero de una manera muy básica, el dibujo que teníamos, ¿vale? Pero de una manera muy básica, muy muy básica, casi como está en el storyboard, pero pasado un poquito a limpio. Porque en ese boceto, sobre ese boceto, es sobre el que vamos a dibujar el arte final, que ahí sí que ya nos lo curramos y cambiamos cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso. Bueno, voy a leer un par de comentarios y seguimos. Bueno, estaba hablando de Ivoy, que dice... y ten en cuenta, Jorge, que todo el jaleo... más que los Ryzen o Intel, es la adaptación al chip M1, que le está dando guerra. A mí me jodió al principio lo de minimizar presionando mayúscula, un jaleo, estos de Adobe. Te cambian las cosas sin avisar. Sí, yo venía del CS6 y me he pasado al más actual y me han cambiado todos los controles. Y vamos, estoy descubriendo otra vez cómo usar el programa. O sea que estaba súper acostumbrado y ya os digo... Bueno, bueno. Y actualmente somos 19 personas. Muchas gracias por estar ahí. En breve vamos a comer. Yo creo que hoy iba a comer lentejas. Pero lentejas vegetarianas. Bueno. Aquí es cuando me vienen bien las referencias visuales. Voy a abrir... No lo vais a ver, pero lo voy a tener aquí abierto. El Arzak. Porque hay ahí varias referencias chulas. Y bueno. Epa. Aquí sería el prota. Que está como... cargándose a uno. Aquí se supone que está la tía. Esto pinta demasiado. Va. Vamos a dibujar el paisaje.
La idea es dividir en planos. Como que hay rayos y truenos, cadáveres, una cabeza, sangre. Estos son solo pruebas, bocetos. Estas bolas que estoy dibujando en el suelo se supone que van a ser cadáveres, ¿vale? Igual podría hacer aquí un río de lava. Y más lava. Un poco intentando que sea como la página que hice originalmente en el anterior número. Vamos a ponerla. Vamos a ver. Algo así. Algo así, pero como más de cerca, ¿sabéis? Y piedras. Bueno, más cadáveres por aquí. Este personaje más grande. Piedras, cadáveres. Igual puedo dibujar humo. A ver cómo se ve. Algo así. Como veis, es un boceto muy, muy tosco. No pretende... Pretende ser una referencia, ¿sabéis? Una referencia inicial de cómo vamos a hacer este escenario. Pero luego estará sujeto a cambios, ¿sabéis? No quiero poner... nada de vegetación. Esto es como si fuera Marte, ¿vale? O sea, todo totalmente pocho, deshecho. Y eso. Ahí. Eso es un segundo. Gabriel pregunta: Jorge, ¿conoces a Mark Schultz? Échale un ojo. Me parece una pasada brutal. Sí que lo conozco. Ese tío es el que inspiró lo de Cadillacs and Dinosaurs. Vamos a enseñarlo un segundo. Total, además nos queda un poquito ya. En 10 minutos tengo que dejarlo. Creo que era así. Era Mark el nombre. A ver si... cómic. No era ese, sino que era este. Mirad qué pasada de dibujos. Pues sí, es el que yo pensaba. Este cómic, Xenozoic, creo que es el que inspiró Cadillacs and Dinosaurs. Mirad qué dominio del blanco y negro. O sea, es una pasada, ¿eh? Este dibujante. A mí me recuerda mucho... a las pelis de Harryhausen. ¿Sabéis quién es Harryhausen, no? El gran... bueno, el gran director de efectos especiales que inventó muchas cosas en el cine de... en el cine de ciencia ficción y fantasía. Y era un auténtico genio el tío. Pues a mí me recuerda un poco a eso. Mola mucho. Bueno, seguimos. A ver. ¿Qué dice? Dice aquí Zuckerman93. Buenas, Jorge. Llevo un buen rato en la sombra porque estaba currando y te tenía de fondo. De hecho, me he pasado la mañana trabajando en tus vídeos
con tus vídeos en YouTube. La perfecta compañía. Aprovecho para darte las gracias de nuevo por este contenido y para desearos a todos que tengáis un buen día. Bueno, muchísimas gracias, Zuckerman. Precisamente, comentarios como ese pues me alegran el día. Porque me gusta saber que a lo mejor os puedo acompañar en vuestro día a día, ¿no? Pues eso, dibujando o trabajando de lo que sea, ¿vale? Porque no todos dibujáis. Y porque yo también agradezco mucho ese contenido cuando lo tengo, ¿sabéis? Hubo una época que me ponía a ver Star Trek, mientras Star Trek la nueva generación, mientras dibujaba. Voy por épocas, ¿sabéis? A veces me pongo música a tope. No esta que escucháis, sino que yo me pongo heavy metal. Que es la música que me llama. Son bocetos solo, ¿vale? No lo tengáis en cuenta porque tengo que trabajar todavía la... Bueno. Tengo que trabajar todavía la... Las poses y todo eso. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Aquí. El tipiño lleva el hacha. Quiero pillar esa pose. De desganado. Y esta... Todavía no tengo el texto. Debería ir pensándolo. Estoy dibujando la perspectiva un poquitín diferente. ¿Sabéis? La tía se toca la herida. Vale, de momento así. Luego ya veremos cómo lo cambiamos. Y esto lo voy a dibujar como un poco de espaldas, para que no sea exactamente igual a esta, ¿vale? Esta viñeta, bueno, aquí irían cadáveres y la tipa. Este sería el escudo y aquí hay una roca sobre la que se apoya. Y aquí pues habría que hacer un fondo un poquito más curradillo, pero sin pasarnos, ¿vale? Porque es muy importante, muy muy importante en esta viñeta que el personaje del tío y de la tía destaquen. Entonces a lo mejor hacemos un fondo muy tibio, muy, muy poquita cosa, igual que en esta. Porque el fondo ya nos lo hemos currado aquí, ¿vale? La gente ya entiende dónde están, dónde sucede la acción. Entonces, bueno, aquí irían bocadillos. Igual puedo meter uno aquí para él. Podría ir. El orden de los bocadillos, ya sabéis, se lee primero de izquierda a derecha. Entonces leeríamos estos y luego este. No hemos diseñado el artefacto. No. Esta sería la mano izquierda.
Sí, tiene que ser la mano izquierda, que con la derecha se está tapando. Se está tapando la herida. Aunque lo más probable es que el artefacto le ponga sangre y tal. El artefacto hay que diseñarlo, ¿eh? Pero en esta viñeta necesitamos espacio para el texto. No sé si ponerlo abajo o arriba. Queda mejor abajo. Aquí, por ejemplo. Bla. Vale. Ya tenemos el boceto básico. Que sería así. Esto que veis aquí lo vamos a poner en grande. Esto es con lo que empiezo yo un cómic siempre. Siempre, siempre, siempre. Es decir, trazo las viñetas, ya como van a ser definitivamente. Y luego me hago un boceto muy tosco, colocando los elementos en su sitio. Por ejemplo, detalles a mejorar. Quiero que este plano sea un poquito más simétrico. Entonces vamos a mover al tío un poco a la derecha. Y el tío otro poquito también. Vale. En general ya he ido corrigiendo, ¿eh? Quizá esto también me lo muevo un poquito a la izquierda. Vale. Y ya está. Todavía no estoy convencido de esta viñeta. Todavía no lo sé. De hecho, vamos a comprobar aquí el resto de opciones que teníamos. Vale. Estaba esta, que era en primer plano, o estaba visto desde arriba. Tenemos esas dos opciones. Visto desde arriba igual encaja, ¿eh? Pero lo veremos en el próximo episodio, eso. Vamos a ir despidiendo a la gente de YouTube. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, como veis. O sea que, bueno, hemos aprovechado este ratito breve que teníamos. Y ya tenemos, digamos, el paso inicial del cómic. Luego, ¿qué haríamos? Que lo veréis en próximos vídeos. Lo pondríamos todo en transparencia y empezaríamos a dibujar bien dibujado por encima. ¿Vale? Por encima de esto. Y a partir de ahí ya sacaríamos el dibujo final. Me va a costar un poquito en esta tableta. Yo quería hacerlo en el iPad, pero como, bueno, le comenté a la gente de Twitch que no es viable hacerlo en el iPad porque empobrece mucho la imagen cuando lo intento conectar. Tengo que buscar un medio. Así que si alguien de YouTube conoce un medio bueno para poder transmitir del iPad al OBS en PC, pues que me lo diga y vamos a intentarlo. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me podéis escribir abajo en los comentarios en YouTube. Y os animo a que suscribáis también a Twitch. O sea, si queréis ver los directos como la gente que está en el chat y conversar conmigo y preguntarme en directo, pues os animo a que os paséis por mi canal de Twitch, que es Jorge2D. Bueno, a la gente de Twitch ahora nos despediremos, pero vamos a decirle adiós a la gente de YouTube. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.